Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal. Y bueno, el día de hoy les traigo este video en colaboración con otras amigas aquí de YouTube. A esta colaboración me invitó a mí mi amiga Bessie. Y pues amiga, muchas gracias por invitarme. Si no me equivoco, también va a estar Carlita y Avi del canal AvinoJM. Aquí abajo van a estar los links para que pasen a sus canales, las visiten y se suscriban. Y bueno, para las que no me conozcan, mi nombre es Jessica y bueno, mejor conocida como Yayis, ¿verdad? Y pues bienvenidas a todas, muchísimas gracias por su tiempo en ver este video. Y bueno, se trata de, como todas sabemos, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer del seno. Y pues bueno, decidimos en este colaborativo que pues íbamos a enseñar las 10 cosas rosas que tenemos nosotras como mujeres. Y pues bueno, más que nada es la idea, ¿no? De que hay que donar, chicas, aunque sea un poquito, hay que donar. Se puede donar comprando, puedes comprar cosas que ya vienen con el listoncito del cáncer del seno. También en las tiendas, cuando vas a comprar, a veces el cajero te dice que si quieres donar. Bueno, ese es el punto al que, por lo menos, yo quiero decirles a ustedes que más que nada tratemos de donar un poco. $1, $3, $5 cuando vayas a la tienda. Cuando compras cosas que traen el listón, obviamente estás donando con tu compra. Y bueno, pues yo voy a empezar a enseñarles mis 10 cosas rosas que yo tengo y que me gustan. Y se las voy a mostrar. Voy a empezar primero con dos perfumes. Y el primer perfume que yo les quiero mostrar es este. Como ven, la botellita es rosa, como degradada, muy bonita. Esta es una imitación del perfume de Kim Kardashian que se llama Glam. Y este se llama Kimberly Glitz. Es, como les digo, una imitación. Este perfume yo lo compré en Didis y, ay, chicas, huele tan rico. Huele súper rico. Es como dulce, pero tiene un olor riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y si así huele el original, está de verdad súper este perfume. Y pues sí. Yo lo compré pues para probar, pero sí me gustó y aparte sí dura bastante tiempo en la ropa, la verdad. Y pues sí, es este. El otro perfume, ese ya es más como que más conocido y que muchas de aquí tienen, es este. Como ven, la botellita, el corazón es rosa, pero es como un rosa más pálido, metálico. Y bueno, este es el de bebé. Y la verdad me gusta mucho, el olor también es muy, muy, muy rico. Yo soy muy mala para escribir olores. Pero bueno, las que lo tienen saben que huele súper rico. Y la verdad, no me costó muy caro. Este yo lo compré en Marshalls y me costó $20. Y está súper, súper bien. Y bueno, ese es otro. Y otra cosa que yo tengo son estos. Les voy a hablar de labios. Y bueno, el primero es este bálsamo labial que es de la marca Italia Deluxe. Como ven, también es rosita. Un poquito más fuerte, pero me gustan estos bálsamos porque la verdad son bastante buenos. Miren allá cómo lo llevo. Este es el Strawberry Smoothie. Vienen en diferentes sabores, colores y la verdad me gustan. Son muy económicos y salen muy buenos. Este cuesta solamente $1. Lo otro rosita es este labial que traigo puesto hoy, que como pueden ver es un rosa bastante fuerte son. Pero me gusta mucho y es el mate de Jordana y se llama Poppy Pink. Es el número 63. Y este labial a mí me encanta, me fascina. Miren. Es un tono súper fuerte, rosa y me encanta. Y estos labiales son buenísimos, duraderos, salen muy buenos. Otro que tengo también para los labios es este de la marca LA Girl. Que de estos ya los han visto mucho. A mí la verdad me gustan mucho. No duran muchísimo en los labios, pero me gusta mucho. Este es el tono 781 Baby Doll. Y es un rosita muy bonito. También es medio fuerte son. Ahí está, miren. Y lo que me gusta es que pigmentan mucho y así como se ve el tubo, así se ve en los labios. Me encanta. Muy, muy, muy buenos estos. Bueno, para terminar con maquillaje y eso, tengo este rubor. Tengo varios rubores rosas, pero este es el que estoy utilizando últimamente y me gusta mucho. Lo traigo aplicado hoy y es el de Wet n Wild. Este se llama 832 Heather Silk.
Y la verdad es un tono rosa mate, este es completamente mate. Y lo traigo puesto hoy, es muy pigmentado, pero se difumina bastante, bastante bien y me encanta. Son muy buenos esos rubores. Y bueno, otra cosa sería el, ya voy a ver, espérenme, eran 10 cosas, ¿verdad? Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 7 tengo este set de brochas que, bueno, vienen 3 pero son dobles, o sea que prácticamente pues 6, ¿verdad? Y el pelito también es un rosa fucsia y este es rosa bajito. Me encantan, son muy buenas. El pelo es bastante suavecito, no tiran pelo, no tiran color tampoco. La verdad a mí me gustaron muchísimo. Este lo uso para las cejas porque está sucio. Y bueno, están bastante bien. Estas yo las compré en Walgreens y me salieron como en $8 por las tres. Y se me hicieron bastante, bastante bien. Y bueno, chicas, ahora quiero hablarles de lo que yo compré, que es para esta causa, ¿ok? Sí, creo que muchas sí saben que Avon o Avon ayuda cada año a esta causa de lo que es de la lucha contra el cáncer del seno y también a la violencia doméstica. Ellos siempre tienen productos en sus catálogos, productos que son precisamente para eso y con tu compra pues un tanto por ciento va a lo que es estas causas. Y bueno, yo me pedí lo que fueron estos lentes, miren, vienen en sus bolsitas y la bolsita trae ahí el listón. Y están súper bonitos, chicas, yo la verdad me encantaron, me sorprendí de la calidad, están hermosos. Miren, todo esto es rosita y trae aquí el listón en color dorado, me encantan, se ven súper, súper bonitos, miren. Y están enormes, te abarca todo. Por si tienes ojeras y no te maquillaste, con esto sales y te tapa todo. Están hermosos y la calidad es muy buena, chicas. Estos tuvieron un costo de $10, pero algo aportas también a lo que es esta causa, ¿verdad? Otra cosa que me pedí ahí mismo de Avon fue este set que es también de lo mismo, por eso las trajeron rosas. Son nuevas cremas y como les digo, por esta causa las trajeron en un empaque rosado. Este que está aquí, les voy a mostrar. Este es el gel limpiador con el que te lavas tu cara. Y pues viene así, viene bastante producto. Y este tiene solamente un costo de $8, chicas. Así que está muy bien. Y este trae 4.2 onzas, que son 125 mililitros. Y está muy bien. Me gustó. Y también vienen las dos cremas, que es la de día y la de noche. Como ven, esta está sellada completamente. No las he utilizado porque me estoy terminando la que tengo ahorita en uso. Pero más que nada lo compré, obviamente para probarlas y también porque pues hay que aportar un poco, ¿verdad? Y como ven, el empaque está muy bonito. La botellita de abajo es un rosa pálido y la tapa es rosa fuerte. Estas se llaman Anu Vital. Y obviamente pues el producto es blanco, ¿verdad? Pero el empaque es rosita y están súper bien. Y creo que vinieron en oferta por lanzamiento. Y esta es la de noche que viene en una caja más rosita. Es esta. Y bueno, si ustedes tienen oportunidad, chicas, cómprenlas para ayudar un poco y aparte pues obtienen algo que les ayuda a su piel, ¿no? Y por último, chicas, es esta botella de agua. Mi botella de agua también es, aquí dice Breast Cancer Awareness. Y aquí dice también, a portion of this cell will be donated to breast cancer support. So, este lo compré en el Dollar Tree. También tenían tenían lo que eran lapiceros, lápices, tenían dulces, tenían velas, que sí compré una velita. También tienen ¿qué más? No recuerdo qué más había, pero sí tienen varias cositas. Nada más que yo ese día pasé a otro Dollar Tree, no al que me queda aquí cerca. Al que queda aquí cerca no han llegado las cosas de lo que es de la lucha contra el cáncer. Pero espero que lleguen porque sí pienso comprar. De estos compré dos botecitos de agua.
Y se me hizo padre porque pues trae aquí lo que es el listoncito, el botecito de rosa y pues te llevas tu agua o tu té o tu lo que quieras aquí adentro para todos lados. Así que está súper bien. Y pues aparte ayudas, ¿no? Y pues sí, chicas, como les digo, eso es todo. Espero que les haya gustado el video, más que nada la idea. Cualquier cosa que ustedes vean rosa en la tienda con el listón, hay que comprar aunque sea algo para aportar algo a esta lucha, ¿no? Porque aunque a nosotros no nos haya pasado, nunca sabemos y pues hay que ayudar. Desgraciadamente yo sí tengo conocidos, gente cercana que sí he mirado que realmente esto es muy fuerte. A la gente que le pasa realmente, wow, son gente que de verdad luchan y pues que hay que apoyar, ¿no? Entonces, pues nada, chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por haberme invitado otra vez a hacer este video. Las quiero mucho. Les mando un beso. Muchísimas gracias por ver a todas y cada una de ustedes. De verdad, gracias, gracias, gracias por ese apoyo de... Ay, perdón, por ese apoyo de siempre. Gracias a las que comentan, a las que me dejan sus likes, a las que me ven por lo menos y me dedican un poquito de su tiempo. Muchísimas gracias, se los agradezco de corazón. Las quiero mucho. Les mando un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye.